Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. Desafiando la naturaleza, el deporte al límite. Buenos días, soy Fabio D'Andrea, bienvenidos al Desafío Cross de la Universidad 2019. En un día con bastante viento, pero muy lindo, vamos a disfrutar de esta carrera, así que los invito a acompañarme. Este cross nos ha dado la posibilidad de que mucha gente que es externa a la institución conozca la universidad, se pueda de alguna manera interiorizar sobre los terrenos, los espacios. Es importantísimo porque nuestra universidad tiene un campus realmente muy hermoso y diverso. La posibilidad de transitar la Reserva Provincial del Chocancharaba nos ha permitido disfrutar y apreciar la diversidad de flora y de fauna y las características de este terreno que recientemente ha sido protegido por un acuerdo interinstitucional. La diversidad de terrenos que recorre la carrera nos muestra la multiplicidad de los aspectos de la universidad, potreros, ríos, barrancas, espacios funcionales de la universidad, y lo que ha sido una sorpresa, recorrer algunas ramplas por encima de las aulas, por encima de Bedelia, espacios que recorremos siempre. Hace años que corro porque por una cuestión de calidad de vida, por una cuestión social también, la gran cantidad de amigos que tengo de otros ámbitos con el que compartimos esa experiencia, porque me permite también un vínculo con la naturaleza, eso es muy, muy importante hoy en términos de lo que son nuestros contextos. Así que bueno, creo que mejora muchísimo la calidad de vida. Bueno, esto fue el Desafío Cross de la Universidad de Río Cuarto, una carrera hermosa, dura, durísima, con un día con mucho calor, pero también con mucho viento. Espero que todo el mundo la haya disfrutado como la disfrutamos nosotros. Muchísimas gracias. Terminó Desafiando la Naturaleza. Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo, calculo en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de microformatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó, doble flip, mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bariloche. Es Pasión se realiza entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada microformato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. Chao, gracias. Es Pasión. La mirada universitaria del deporte. El aguante. La pasión desde la tribuna. Mi nombre es Hugo, soy el marido de Mariana, una de las jugadoras de fútbol femenino de UNOVA. El equipo se llama Las Guerreras, un equipo de más que jugadoras, son amigas. Están jugando en la liga de Junín, también participan en los torneos nocturnos y juegan el torneo interuniversitario a nivel nacional. Acaba de comenzar el partido,
Este partido es muy importante porque si gana este, ya estamos en la segunda fase. El fútbol para mí no tiene relevancia, no veo partidos de fútbol. En realidad empecé a ver fútbol gracias a Mariana y a Guerrera, que bueno, la sigo en todos los partidos. Arrancó súper ofensivo el equipo. Calculo en cualquier momento viene el primer gol. Mirá, gol, gol de la chica. Bien, bien. Llegó el primer gol, un poco más tranquilo estamos. Cuando quedó embarazada, ya hace 3 años atrás, creímos que no iba a jugar mucho más tiempo al fútbol porque, bueno, estar embarazada y después volver iba a ser complejo. Volvió a jugar y bueno, hoy en día es parte del equipo. La veo bien a Mariana, de a poquito está recuperando el ritmo. Parte del equipo Guerrera es mi hija, que es Mica, es hija de Mariana también. Tiene su camiseta y Mariana la lleva, así que es parte del equipo. Acaba de terminar el partido. Con este triunfo tenemos la clasificación asegurada. Con toda la familia acá en la cancha acompañando a Guerrera, nos sentimos parte un poquitito también del equipo, todos juntos. Terminó El Aguante. A continuación, Referentes. ¿Estás viendo? Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. Referentes. El deportista y sus ídolos. Primero, después el cambio que decida y después el arranque. Tres cosas distintas. Soy Guillermo, entrenador de básquet en la Escuela de Básquet de la Universidad Nacional de San Luis. Y mis tres referentes en el deporte, en tercer lugar, es Marcelo Milanesio, un gran estratega y base del básquet argentino. Lo que sobresaltaba de él, sobresalía y realmente producía placer en verlo, era la forma en que manejaba los tiempos del juego y lo inteligente que era para resolver las situaciones. En el segundo lugar, lo pongo a Rubén Magnano, que es el entrenador de la Generación Dorada, que supo plasmar para, desde mi punto de vista, y administrar todos los egos de esas grandes estrellas del básquet argentino que tenían mucha humildad, pero que él logró sacar lo mejor de cada uno de ellos para que fueran tan gloriosos como fueron. Y en el primer lugar, mi referente es Luis Scola, uno de los jugadores más trascendentes en la historia del básquet argentino. Ese es el último ataque de Estados Unidos, repone Argentina con pocos segundos y Argentina decide pasarla para la enorme volcada de Luisa Scola, dando por finalizado el juego. Desde el Polideportivo de la Universidad me despido, esperando de que puedan ver este material, que se puedan interesar por ello y que puedan investigar sobre estas tres personas y puntualmente sobre la jugada que les contamos hace un momento. Terminó Referentes. A continuación, Pequeñas Cosas, Grandes Atletas. Pequeñas Cosas, Grandes Atletas. Los tesoros de los deportistas. Me llamo Joana Arias Dominela, tengo 25 años, practico atletismo y mi especialidad es lanzamiento de jabalina. En estos momentos tengo puesta la remera de la universidad, jogging y zapatillas deportivas lista para ir a entrenar. Arranqué atletismo a la edad de los 6 años, desde muy chiquita,
y a los 19 años cambio de entrenador con mi actual entrenador, que es Fabián Jara Doman, donde bueno, planteamos un cambio en la mirada, los entrenamientos, y eso fue lo que nos permitió poder cumplir grandes objetivos y hasta sueños que toda mi vida imaginé pero creía un poco inalcanzables. Esta remera es la remera de la selección paraguaya de atletismo, que me la regaló mi entrenador en los Juegos Sudamericanos Sub-23 en Uruguay, Montevideo. Él también es lanzador de jabalina y con esta remera logró el tercer puesto en ese torneo y cuando terminó de competir me la regaló. Y ahí bueno, arrancamos la primera pretemporada juntos, donde nos planteamos realmente un cambio y empezar a entrenar la jabalina en alto rendimiento y dedicándole las horas necesarias para llegar a la selección argentina. Y por eso es que llevo esta remera a todos los torneos, ¿no? Como una cábala, o como... Siento que Fabi viene conmigo de esta manera y un poco también el hecho de no solo lanzar por mí, sino lanzar por él. Y yo siempre me voy a sentir en deuda con él por todo lo que hizo por mí durante todo este tiempo. Y bueno, la remera de Paraguay me va a acompañar durante toda mi carrera, en cada torneo que vaya. La remera de Paraguay va a ir conmigo a todos lados. Terminó Pequeñas Cosas, Grandes Atletas. En Es Pasión, los deportistas argentinos son protagonistas. Todo el deporte con diversidad de voces, experiencias y paisajes. Hola, me llamo Araceli y juego al fútbol en Sociedad Luz de Rosario y este es mi club. Más de 40 universidades públicas, a través de sus centros de producción audiovisual, realizan Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. Desafíos. A todo o nada. Yo asimilo que tengo que venir bien. Como que siente que le van a sacar fotos. Después del entrenamiento siempre nos quedamos un rato en el parque de la UNLA aprovechando la tarde. Hoy les ganamos sobre la hora y G se quedó re enojada. ¿Cómo nos robaron hoy? Una suerte tuvieron. Zafaron de los penales sobre el final. Pero siempre hay tiempo para una revancha. Espero que acepten el desafío. Terminó Desafíos. Esto fue todo por hoy. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión.